inversión de 4.500 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México, se pone en marcha el proyecto Metro Energía, obra de modernización del sistema de suministro eléctrico para las líneas 1, 2 y 3. El proyecto Metro Energía es una instalación estratégica con los más altos estándares de seguridad y mejoramiento de la calidad del servicio. Cuenta con una subestación eléctrica de potencia 240 MVA capaz de alimentar una ciudad como Villahermosa. Su realización únicamente es posible en costo y tiempo gracias a la colaboración entre dos empresas comprometidas con México, Metro y CFE. Se construyó la nueva infraestructura de alta tensión compuesta por una subestación aislada con gas hexafluoruro de azufre, 4 transformadores de potencia, 17 interruptores, un nuevo centro de mando y control de energía y nuevas instalaciones. Se desarrolló la cimentación del conjunto arquitectónico con muro Milán y losas de cimentación construidas con 344 toneladas de acero en la estructura y 347 toneladas de concreto, 11 troqueles en el sótano y 14 en los nichos que albergan los transformadores. De forma paralela se conectó la nueva subestación con las instalaciones de CFE en Unalco y Jamaica. Para ello se tendieron 27.000 metros de cable de potencia calibre 1000 a 230 kilovoltios y 111.000 metros de cable de mediana tensión de 15 kilovoltios. Este tendido de cable es equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Además, se construyó el edificio que alberga al sistema de control de energía SCADA y luego de configurarlo, se capacitó a los trabajadores del metro para su uso óptimo. Además, el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, otorgó la certificación a los trabajadores del metro para la operación de la subestación y sus componentes. Así nos encontramos en la etapa final de capacitación de los trabajadores del metro y en la fase de migración de la operación. Con el proyecto Metro Energía garantizamos mayor confiabilidad, menos averías que afecten el servicio a los usuarios, reducción en el consumo eléctrico y costos del suministro para una mejor movilidad. Seguimos trabajando. Muy buenos días a todos, a todas. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, ya lo escucharon. Implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 kV. Representa también una instalación de una nueva subestación eléctrica, como ustedes ya lo escucharon, una de las más modernas del país. Y representa también, pues sobre todo, la estabilidad y la mejora y 50 años más de este suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución para las líneas 1, 2 y 3, que son las más antiguas del sistema. Son 4.500 millones de pesos de inversión. Ese solo hecho es muy importante difundirlo, porque ustedes saben que recientemente se ha dicho que el gobierno de la ciudad no ha invertido nada en el metro. Pues entre otras acciones hemos invertido en esta obra fundamental para darle larga vida al metro, particularmente a las líneas 1, 2 y 3. ¿Quién hizo esta obra? Dos empresas públicas de las cuales los mexicanos y mexicanas estamos orgullosos: la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y es importante recalcarlo, decirlo y presumirlo, porque venimos de un periodo donde todo lo que se reconocía era lo privado. Todas las empresas públicas buscaron privatizarlas. Comisión Federal de Electricidad inició un proceso de privatización que hoy se está revirtiendo. El metro, la verdad, no se han atrevido a privatizarlo por los trabajadores del metro de la Ciudad de México.
pero son orgullo del país. Son de las mejores empresas que hay en todo el mundo. Orgullo de los mexicanos y de las mexicanas. Y por eso, hoy que estamos trabajando en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de México, con el presidente López Obrador, con el licenciado Bartlett al frente de CFE, nuestra obligación y responsabilidad es fortalecer estas empresas. ¿Cómo se hizo? Pues con la inteligencia, el trabajo y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de CFE y de los trabajadores y trabajadoras del metro. Es decir, no solamente son las entidades como tal, sino quienes las representan, que son los trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué? Pues para darle confiabilidad al servicio del metro. Para que las familias de la Ciudad de México sepan que se está trabajando todos los días para mejorar el metro de la ciudad. Esta obra, que podría haber sido la sustitución de un transformador o de un cable, decidimos transformar todo. Son recursos públicos que se destinan, pues, para el beneficio de la gente. Entonces, ahí está el en qué consiste, quién la hizo, qué trabajadores y trabajadoras y para qué. Pues para las familias de los mexicanos y mexicanas, particularmente para los que menos tienen, que son la mayoría de ellos los que usan el metro de la ciudad. Además de esta gran obra, estamos haciendo otra muy importante, que es la modernización de la línea 1 del metro. Entonces, son dos grandes obras, además del puesto de control de la línea 1 a la 6, que se está mejorando todos los días. Estamos hablando de una inversión de más de 40 mil millones de pesos para el metro de la Ciudad de México. Ahora, es importante decir que, por supuesto, que el metro requiere también más recursos para muchas otras cosas, y no vamos a escatimar en ello. Todo lo que podamos hacer, y ya escuchamos al presidente de la República, que en la medida de lo posible se van a destinar también recursos para poder mejorar otras áreas del metro, para poder mejorar su operación. Y en ello nos vamos a poner siempre de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del metro. Entonces, vamos a dejar un metro mejor. Eso ténganlo por seguro. Mejor del que recibimos. Vamos a dejar un metro, un plan maestro para las siguientes administraciones, a través de un consejo consultivo que hoy nos está también apoyando, con exdirectores del metro, con representantes de las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, de los mejores ingenieros de México. Y siempre, siempre, eso no tengan la menor duda, porque esa ha sido nuestra historia. Vamos a trabajar por los habitantes de la Ciudad de México y porque este orgullo de tener estas dos grandes empresas, el Metro y Comisión Federal de Electricidad, sean siempre un orgullo de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias a todos y a todas. Enhorabuena por Metro Energía. Que vivan los trabajadores del Metro, que vivan los trabajadores de CFE. Y muchas gracias a todos y a todas.